parece que aquí hace falta exigirle a la ministra y al gobierno un posicionamiento frente a qué va a ser el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional, teniendo en cuenta que es una universidad unidisciplinar y que para que una universidad sea universidad como está amparado en ese proyecto de ley, tendríamos que tener 3 disciplinas del saber. Les cuento que somos unidisciplinares y si bien nos dan un plazo de 8 años, ¿será que en 8 años vamos a hacer otra disciplina? ¿Vamos a sacar abogados, abogadas, doctores o doctoras? No lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque no vamos a responder a las lógicas de mercado, porque queremos una universidad pedagógica que siga con la misión que ha venido ejerciendo, creando los mejores maestros y las mejores maestras de este país. ¿Cuál es el objetivo? Poner en un escenario institucional, en un canal de televisión nacional, los argumentos del ministerio que han sido muy divulgados por el poder que tiene el Estado, con los argumentos de los estudiantes que han sido poco divulgados por la falta de posibilidades en medios nacionales que le han dado a los estudiantes. El argumento de la ministra de los estudiantes: no han leído la reforma, no saben de eso. Los estudiantes tienen argumentos para decir no a la reforma. Que la ministra venga en disposición de diálogo, que retire el proyecto y que abra la deliberación democrática. Que la posición del Gobierno Nacional es que no vamos a retirar el proyecto de ley. Frente a pertinencia, nosotros como comunidad universitaria y como movimiento estudiantil pensamos que la universidad debe relacionarse con la sociedad colombiana y con el sector productivo, teniendo como condición de posibilidad para esta relación la autonomía universitaria, de tal modo que la universidad pueda proponerle al país, valga la redundancia, propuestas más contundentes de producción y desarrollo que promuevan un mercado y una industria nacional. ¡Viva! ¡Viva! Universidad Pedagógica, ¿dónde está la Universidad Pedagógica? Y en esa medida yo creo que la pedagógica también tiene unas pautas acá muy importantes en términos de políticas educativas, ¿sí? La pedagógica incluso desaparece en la reforma como asesora del MEN, ¿sí? Para lo cual la ministra no tuvo una respuesta concreta en la audiencia pública sobre qué pasaría si... Y en esa medida nosotros decimos, hombre, la pedagógica incluso no tendría por qué estar siendo asesora del MEN. La pedagógica, por ser formadora de formadores, tendría que estar pensándose políticas educativas para el país, pensándose un sistema educativo diferente. Dentro de la evaluación a nivel nacional con el ECAES no nos sentimos recogidos, no sentimos por qué tengamos que ser evaluados igual que un ingeniero, igual que un médico, porque somos pedagogos, tenemos una área del saber transversal dentro de toda nuestra carrera y yo creo que eso también debería ser evaluada al momento de ser egresados. Los artículos 36 y 37 habla de universidades privadas y mixtas y es vía las universidades mixtas donde nuevamente vuelve a entrar la racionalidad de ánimo de lucro. Como conclusión de todo esto, la investigación solo es pertinente si está en concordancia con los intereses del gobierno en torno al desarrollo y al progreso. ¿Qué pasa entonces con la producción intelectual? Eso nos preguntamos los estudiantes. ¿Es esta pertinente? Sí. Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, señora ministra. Me escribe un estudiante: ojalá, señor congresista, el hambre que están sintiendo lo ayude a pensar en la educación. Sin hablar de los procesos de privatización que han tenido que han asumido las universidades para poder sobrevivir. Se ha privatizado la investigación. Ahora las investigaciones han sido respaldadas por consultorías. Se ha privatizado la extensión. Se ha privatizado la formación. Las universidades cada vez contratan más profesores de cátedra u ocasionales. Hay algo que está sucediendo. Habíamos reportado sintonía en la Universidad de Pamplona, que estaban en el auditorio de la Casona. Le queremos contar a la ministra que el rector los desalojó hace unos cuantos minutos.
y pues debería de darse la posibilidad de que se den estos espacios de diálogo. La calidad de nuestra universidad ha desmejorado constantemente, los proyectos de investigación ahora cada vez son más pocos, el dinero para financiarlos son más pocos porque tenemos que competir a nivel nacional con proyectos de investigación como son los proyectos de investigación de la Autónoma, de la Nacional. Se encargan ellos propiamente de investigar en suelos, de investigar en minería, de investigar en economía. Educar no es un obsequio, educar no es un obsequio, a vivir con dignidad, a vivir con dignidad. Presupuesto, 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 en obras de caridad, en obras de caridad. Nosotros lo que vemos es que en esa propuesta el Estado se convierte en nada más y en nada menos que un regulador de competencias, en una especie de policía. Nosotros hemos visto que el tema de la creación de estándares de calidad y los sistemas de rendición de cuentas definitivamente le quitan, cercenan la posibilidad de que la universidad se piense el tema de la educación. Nos preocupa en el marco de la autonomía que para todo nos están poniendo inspección y vigilancia y control, ¿sí? E incluso hasta los procesos académicos, ¿sí? Hasta el CNA, CONACES, ya entran, no como entes que figuran para asegurar la calidad, sino entes que controlan lo que hace la universidad en su interior a través de los procesos académicos. En la ley se argumenta que la universidad va a poder tener autonomía, pero es una autonomía financiera, una autonomía que como las mejores recetas del Banco Mundial simplemente se le dice, usted puede manejar sus pesitos autónomamente, usted puede manejar sus recursos autónomamente, pero cuidado, produce conocimiento crítico. Es decir que lo que nosotros leemos es que el plan del gobierno es convertir la universidad pedagógica o en un instituto de educación técnica o en una facultad de alguna universidad, de las demás universidades estatales. ¿Nuestros argumentos cuáles son? Que la nueva ley de educación superior lesiona la idea de universidad, su función social, afecta su esencia, afecta sus funciones misionales, afecta la docencia, la investigación y la extensión. Nos preocupa bastante el hecho de ese proceso de gestión, y gestión institucional y autoevaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese proceso de gestión y autoevaluación van a radicar principalmente en qué tiene que hacer la universidad en términos de la competencia y los estándares para poder cumplir con unos requisitos que le están diciendo a la universidad, vea, usted tiene que hacer esto en el marco de una política globalizante, en el marco de un reconocimiento extranjero, en el marco de poder ganarse los recursos para continuar su funcionamiento. ¿Cuál autonomía? Ni adentro ni afuera. Seguimos con los mismos consejos superiores para nombrar las directivas de las universidades. Consejos superiores donde los gobiernos nacional y departamental son determinantes y decisorios y donde la representación de la comunidad universitaria es mínima. Porque la pedagógica, si bien es cierto, se preocupa por ese aprendizaje, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Pues entraría a reevaluar ese proceso, ya no como un proceso formativo, sino como un proceso de competencia. Queremos ser seres sentipensantes, integrales, que entiendan los problemas y las raíces históricas de nuestro atraso,
que entendamos las raíces históricas de nuestra dominación y que podamos entender los graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales a los cuales nos estamos enfrentando. Necesario aclarar qué es la producción de conocimiento en las universidades. Producir conocimiento es hacer docencia, es hacer investigación, es hacer extensión, siendo estos los medios por los cuales la universidad realiza su propósito de contribuir a la capacidad colectiva e individual de transformación y creación. Yo no me refiero precisamente a la producción de conocimiento, porque para mí producción es entrar otra vez en las mismas lógicas de ese término calidad y ese término de competencia y estándares al que siempre hemos estado sujetos. Yo pienso que la universidad es capaz de generar conocimiento propio. La investigación es el ejercicio de producción de conocimiento, es decir, es cuando equipos de estudiantes y docentes se reúnen alrededor de la escritura de un libro, del análisis de la realidad social. Es poner en duda un paradigma de investigación científica y de comprensión del mundo. Investigar es ir en búsqueda del conocimiento. ¿Podemos decir que vamos a hacer investigación diferente a la que se nos está proponiendo, cuando es una investigación a todas luces aplicada a los marcos y a las necesidades que ellos necesitan para la inversión extranjera directa? Cuando ellos necesitan adecuar todo un esquema de producción del conocimiento a las necesidades y los intereses del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no retiramos el proyecto? Porque se verían muy perjudicados también los profesores. Hay unas condiciones de desigualdad, yo diría que son estructurales. Son estructurales porque en términos inclusive el mismo 1279, que es quien nos regula con respecto a la producción académica, con respecto al escalafón, ¿sí? muchos de nuestros profesores que están con este carácter ocasional, ¿sí? No logran, digamos, acceder a un escalafón, en este caso titular o asociado, ¿sí? Porque sus condiciones de contratación y porque sus propias condiciones de ejercicio de su práctica no lo posibilitan. Pues bien, este proyecto de ley prevé que habrá recursos adicionales para la formación de alto nivel de los profesores de nuestras instituciones de educación superior. Frente a calidad, como comunidad universitaria y como movimiento estudiantil, pensamos que no puede haber calidad si no hay autonomía en la producción de conocimiento desde las universidades. En este sentido, la calidad depende de la autonomía universitaria, entendida esta como libertad de cátedra y de investigación. En la Universidad Pedagógica Nacional tenemos muchísimos problemas, se ve reflejado la educación a nivel nacional en cuanto a lo que es la cobertura, en cuanto a cómo desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez venimos recogiendo muchos estudiantes, venimos abriendo mucha cobertura, muchos cupos, sin una ampliación del sector productivo, sin una ampliación del sector y planta de docentes, sin una ampliación o una mejora a la infraestructura de la universidad como tal. Con inflar la cobertura con el SENA y con convertir o travestir una educación para el trabajo en una educación técnica y tecnológica, además de mala calidad y baja inversión. Estamos haciendo referencia a que esta sea un centro académico de debate, un centro académico en donde se disputen las ideas y no una fábrica o una maquila donde se produzca mano de obra barata cualificada para el sector productivo. Porque el aumento de cobertura sin un modelo adecuado de financiación que la sustente implica una reducción de la inversión del Estado por estudiante. Para tener proyectos de investigación muy serios necesitamos de profesores de planta. En este momento la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con el 80% de profesores catedráticos y ocasionales. Debe anteponerse al concepto de cobertura
y debe distanciarse por completo del concepto de pertinencia, porque la cobertura se está aumentando solo en medida de la pertinencia. Si tú estudias algo que se ajuste, como el presidente Santos dijo, a mis locomotoras, entonces vas a tener acceso, vas a tener gabelas, etcétera. Pero si decides estudiar filosofía, artes, música, etcétera, seguramente será más difícil porque no se ajustan a sus locomotoras. ¿Por qué no retiramos el proyecto? Pues porque esos recursos públicos que van para aumentar cobertura, mejorar calidad, apoyarlos en fomento a nuestras instituciones, pues no les llegaría, no les llegaría a partir del año entrante. El crédito es la ruina, el crédito es la ruina de una vida en equidad, de una vida en equidad. Es vergüenza del gobierno, es vergüenza del gobierno, la llaman prosperidad. Los compañeros del externado. ¿Dónde están los compañeros de Santo Tomás? ¿Dónde están los del Rosario? ¿Dónde están los de la Javeriana? ¿Dónde están los de Santo Tomás? ¿La sangre? ¿Dónde están los de la Universidad Libre? Universitarios de Colombia, presente, presente, presente. El tema del financiamiento no es claro. Seguimos teniendo un presupuesto para la guerra. Se aprobó la semana anterior en el Congreso de la República un presupuesto donde 23 billones son para la guerra. Sí. Van a haber recursos adicionales como lo ha prometido la ministra, ¿sí? O como lo ha prometido el gobierno nacional. Pues esos recursos adicionales en el término del tiempo, compensados o distribuidos para un aumento de la cobertura, pues van a significar en términos reales una disminución de lo que invierte la nación por cada estudiante. La Universidad Pedagógica Nacional es una universidad que tiene problemas presupuestales bastante graves. Y si nosotros vemos que la financiación que está ofreciendo el gobierno no es una financiación directa a la base presupuestal de las universidades, sino es una financiación que va hacia la creación de cupos a través del endeudamiento de los créditos de estudiantiles, la Universidad Pedagógica va a llevar un proceso en el cual va a desaparecer como universidad. Entonces, ¿quién va a poner la diferencia entre los 3.5 millones y los 1.4 millones que va a enviar efectivamente la nación? ¿Quién va a poner esa diferencia en dinero? Eso lo que va a obligar es a que las universidades continúen buscando recursos propios y que los recursos de la nación, por más que sean recursos adicionales, no van a ser suficientes para cubrir todos los costos de funcionamiento. Bueno, por ejemplo, el FODESEP se convierte en una entidad mixta, es decir, que no va a tener el carácter estatal de fondo para la educación que tenía o que todavía tiene con la ley 30, sino que ahora va a ser una empresa para desarrollar proyectos, para crear créditos para los estudiantes. Y luego en el artículo 152 nos coloca en el Fondo Nacional de Garantías como el garante que va a permitir que esos créditos lleguen. Y en el 153 ya entra a funcionar de frente el FINDETER, ¿sí? Quien va a ser el encargado de llevar o de generar los espacios con la banca comercial, es decir, ya están entrando los bancos a esto, a generar líneas directas de crédito, líneas que van a ser manejadas por el ICETEX. Esos créditos se ponen al servicio de toda la empresa, todo el sector financiero y bancario, y como le decía el investigador que habló sobre el tema chileno, pues simplemente
El sector financiero no pierde. No nos oponemos, yo estudio en una universidad privada y yo no me opongo a la iniciativa privada. A lo que me opongo es a la iniciativa privada con lucro. Entonces, en primer lugar, el Estado debe financiar las universidades públicas en lo que ellas necesitan, en lo que ellas demandan. Porque si no, cada vez entran más estudiantes que la pública no puede recibir y que, por supuesto, se van a la universidad privada, lo que encarece terriblemente las matrículas. Los mismos que nos prestan la plata son los mismos que van a manejar las universidades. Entonces, aunque el ministerio y el Estado vienen diciendo que se quita el ánimo de lucro de la universidad, el ánimo de lucro no desaparece, simplemente está camuflado. Si hay recursos disponibles, habrán los créditos. Entonces, en ese sentido, o habrán los préstamos, en ese sentido yo quiero preguntar, si en un momento determinado, por regla fiscal, el gobierno nacional declara la inviabilidad financiera, ¿qué van a hacer esos estudiantes en cuarto semestre que necesitan entonces el crédito para continuar sus estudios? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Porque consideramos que si retiramos este proyecto de ley, se verían severamente perjudicadas las instituciones públicas que ustedes representan. Pero si nosotros entendemos que lo que buscamos es la gratuidad, hay que fortalecer el sistema público de universidades. Y en ese sentido, el problema para las universidades privadas tiene que ser la búsqueda de la calidad, la búsqueda de muchas cuestiones. El modelo que nosotros tenemos, que es un modelo que ve la educación como un derecho y que en términos de la financiación busca la gratuidad, así no la obtengamos en este momento, pero la estamos buscando y queremos una política educativa que esté dirigida a la gratuidad de la educación. Pensamos que la universidad que queremos se construye como promotora de un proyecto de nación y de región soberana, humanista y solidaria. Hemos dicho que necesitamos una universidad para una sociedad autónoma, soberana y digna. Muchas gracias, compañeros. Sí. A nosotros nos deben responder por estar diciéndonos mentirosos. Por estar diciéndonos eso nos tienen que responder. A nosotros y a nosotras nos tienen que responder cuando quieren que nuestra universidad sea una empresa. No estamos dispuestos, insisto, a ceder en este sueño. Este sueño se llama educación pública. Este sueño se llama educación popular. Este sueño se llama educación como un derecho. Este sueño se llama educación financiada por el Estado. Este sueño se llama por una educación del tamaño de nuestros sueños. Muchas gracias. Bueno, pues queda absolutamente claro para todas y todos los asistentes a esta audiencia, los colombianos, que los estudiantes no solo han leído la reforma, sino leyeron el Plan Nacional de Desarrollo, el Tratado de Libre Comercio y un montón de documentos. La posición del Gobierno Nacional es que no vamos a retirar el proyecto de ley. ¡Es!